Trata del lenguaje. Aquí vemos las estaciones del año y le enseñamos al niño qué pasa en cada estación, qué frutas, qué flores. Ok, buena. Pues es un movilizante por acá, sí. En México, aproximadamente 4 millones y medio de personas, el 5% de la población, comparten la misma condición de Jessica, Ricardo y Conchita. Tienen discapacidad intelectual. Es una condición que hace que la persona en una área que es el rendimiento intelectual, pues no tiene las mismas facilidades que otras personas, que hace que en este aspecto es diferente, pero nada más en este aspecto. Las personas con discapacidad mental no pueden, digamos, reflexionar con la misma facilidad como nosotros. Esto significa que su ritmo para aprender es más lento. Necesitará más tiempo y más experiencias para lograrlo. La deficiencia en la capacidad intelectual frecuentemente tiene su origen en un daño cerebral causado por una lesión neurológica. Hay muchos plátanos en el cuento, ¿verdad? A ver, vamos a buscar todos los plátanos que aparecen. Dependiendo del tipo de neuronas que hayan sido lesionadas y de su localización en la corteza cerebral, el niño manifestará una limitación en alguna área específica. Se habla de la existencia de alrededor de 200 causas que provocan la discapacidad intelectual, de las cuales una cuarta parte de ellas nos da respuesta eficiente a ciencia cierta de lo que verdaderamente está provocando esta discapacidad. Tres cuartas partes de ellas aún no son conocidas
aún no nos dan una respuesta eficiente, son un verdadero misterio. Pero lo importante de todo ello es que existen programas de prevención, existen programas que nos pueden ayudar a controlar la aparición frecuente de esta discapacidad. Estudios genéticos cuando estos son necesarios. Durante el embarazo, una buena alimentación de la madre, evitar las radiaciones, no consumir drogas o tomar medicamentos. Vacunación para prevenir en la madre y el bebé infecciones virales como rubéola, poliomielitis o sarampión. En el parto, atención adecuada. El equipo médico debe estar preparado para resolver cualquier problema como insuficiencia respiratoria, falta de oxígeno o incompatibilidad sanguínea. Atención pediátrica. Es importante controlar a tiempo las infecciones que pueden causar fiebres altas. Por último, es necesario cuidar nuestro ambiente. Vivimos en ciudades cada vez más contaminadas. El plomo y el mercurio pueden afectar el cerebro. Se dice que la discapacidad intelectual no es una condición permanente. Esto es, una persona antes se diagnosticaba con una capacidad de inteligencia de X puntos, de 20 puntos, y se consideraba que esta medida era permanente para toda su vida. Entonces, un elemento importante de la nueva definición es que dice que la habilidad de inteligencia del sujeto no es una condición permanente. Se etiquetan o se clasifican los ambientes y las necesidades de apoyo. ¿A qué me refiero? Bueno, entonces se ve si un ambiente es favorable o no para este chico. ¿Este ambiente permite el desarrollo de ciertas habilidades o no? ¿Es rico en estímulos o no? Y lo cual me parece más adecuado. Y eso puede ser aplicado a cualquier ámbito. En un lado se encuentran las capacidades, todo lo que son las destrezas adaptativas y sociales con las destrezas intelectuales. Ese es un lado del triángulo. En el otro lado del triángulo están los ambientes, la casa, la escuela, el trabajo, en donde se desenvuelve la persona. Entonces, esto nos da una convergencia hacia los apoyos que están en la base, que es lo que nos va a hacer dinámico el trabajo entre las capacidades, los ambientes y las posibilidades de apoyo. A mí me gusta jugar fútbol, basquetbol. La bici, comer y me gusta bailar. Pues siento que todavía le falta bastante integración en el grupo, más bien que los compañeros, que siento que todavía no la aceptan muy bien, pero yo siento que ella sí está contenta en su grupo. Bueno, ella ha estado aquí en Comunidad Educativa Montessori desde muy chiquita, desde que casa de niños, lo que es, digamos, preprimaria en una escuela regular. Los papás han ayudado mucho, hemos podido trabajar en conjunto los terapistas que trabajamos aquí en la escuela, con la guía y en general con todos los maestros, ¿no? Entonces, hemos estado monitoreando su proceso. Incluso digamos que ha tenido una integración mixta, porque también ha trabajado en lo que es el grupo de aprendizaje de esta escuela, ¿no? La cosa es trabajar en conjunto con los padres y la escuela.